Pues todavía no ha visto nada, señor Cabot. Créame. No le creí la primera vez, John. ¡Ajá! Este es el precio que tengo que pagar. Todos tenemos nuestras dudas, John. Queremos creer, pero necesitamos garantías. ¿Qué se siente ver a un dinosaurio por primera vez? Oh, es una sensación parecida a enamorarse. Fascinante y estimulante. Hasta que ves las zarpas y los colmillos. Definitivamente es un momento profundo. Digamos que me impresionó. Es por eso que Jurassic Park debe triunfar, Dr. Grant. Quiero compartir ese emotivo recuerdo con el mundo. Yo podría prescindir de algunos recuerdos de este lugar. Justo por eso quiero que emprendan este viaje de nuevo. Si hubieran formado parte del proceso antes, tal vez nuestra primera visita habría sido diferente. Es un error que pretendo corregir. Le damos la oportunidad de demostrarlo, John. Y lo que es más importante, les damos a estos dinosaurios la oportunidad de vivir en armonía con el mundo moderno. Por imprudente y difícil de creer que resulte. Pienso demostrárselo. Y a usted, Dr. Malcolm, voy a hacerle ver que se equivoca. Hay una primera vez para todo. Como pueden imaginar, todo está un poco desorganizado en la Isla Nublar. Sí que tenemos trabajo que hacer. Así es. Hay que volver a la escena del crimen, por así decirlo. ¿De qué crimen habla? El de la soberbia, algo que, con suerte, gestionaremos mejor esta vez, John. Admito que puede que me sobrara entusiasmo, y puede que eso provocara ciertos puntos ciegos. Por eso he traído con nosotros al joven Cabot Finch. ¿Cuál es su área de la ciencia, Cabot? La comercial. ¿Ah, sí? Genial. Lo último que necesitamos. Después de revisarlo todo con el señor Hammond, hemos concluido que tenemos que establecer un punto de llegada ahí, luego recuperar las instalaciones principales y poner en marcha un puesto de avanzada de guardias. ¿Tenemos? En realidad, usted, Dr. Grant, y la doctora Sattler, y el Dr. Malcolm. Queda mucho por hacer, pero es pan comido. Se nota que es nuevo en esto, Finch. Muy buenas a todos mis queridos suscriptores. Casi les digo raptores otra vez. Estamos de vuelta donde todo empezó, en Jurassic Park. Y bueno, esta es la primera misión. Y me da mucho gusto volver a jugar este juego. Ya tenía muchas ganas. Pues vamos a empezar. Misión 1, recuperando el control. Construye un helipuerto de llegada y conecta a la red de caminos. Construye y conecta un puesto de avanzada. Vamos a hacerlo. Pero primero quiero que vean a los dinosaurios. Me encanta el rediseño que les hicieron a los dinosaurios. ¿Saben qué? Me da igual. Hola, muy buenas a todos mis queridos raptores. Estamos de vuelta y con el saludo antiguo. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Construir un helipuerto de llegada. Visitantes, no. Aquí. Perdónenme si soy demasiado perfeccionista, pues que a mí los parques me gusta que me queden bonitos. Y no sé ustedes, pero a mí sí. Si son como yo de maniáticos con que el terreno les quede bien, siempre hagan esto. Aplanen. Allá en el palo, y luego suavizan. Y así queda mejor. Queda un terreno más estable.
lo primero ya está. ¿Cuánto llevamos de grabación? Construye y conecta un puesto de avanzada de guardias. Ya tenía muchas ganas de volver a jugar este juego. Y bueno, esta vez empezamos por el DLC. Hay algo aquí que no me gusta. Yo lo siento mucho, pero no me gusta cómo quedó esto. Perfecto. Listo. Me encanta el Triceratops. Sobre todo este del de Jurassic Park, me encanta. Por cierto, si tienen alguna duda sobre el juego, de cómo, o sea, de cómo obtener ciertas cosas respecto al juego, déjenmelo saber en los comentarios y yo se los iré respondiendo conforme vayamos jugando este DLC. Bueno, ¿qué sigue? Construye y conecta un puesto avanzado de guardias. Operaciones. ¿Dónde lo pondremos? No, aquí no. Por aquí. Perdónenme por ser tan indeciso en cuanto a esto. ¿Qué dice esto? Visitor Center. Aquí tenemos al alfa. Que por cierto, una cosa. Aquí a los del DLC, no sé, en mi opinión, digo que les... ¿Nervioso por estar de vuelta, Dr. Grant? La última vez que estuve aquí, me fui muy rápido. Quiero asegurarme de que lo que pasó no se repita nunca. Por eso regresé. Aunque en realidad no quería hacerlo. El lado positivo es que tengo la oportunidad de trabajar con dinosaurios vivos. ¿Ya tiene una idea más clara? Sin duda, Dr. Grant. Y el señor Hammond confía en que podremos hacer que todo funcione como fue diseñado y previsto. John Hammond tiene demasiada confianza. En cambio, su aptitud es otra historia. Y es algo que yo sí tengo, Dr. Grant. Tenemos que empezar por reparar la estación de energía geotérmica. Bien, luego podremos seguir con el centro de visitas. Cuando la central esté en funcionamiento, debería servirnos como una base de operaciones sólida. ¿Qué les decía? Que no me acuerdo, me interrumpen. Vale. ¿Qué era? Miren el recinto de los raptores. Qué hermoso. Bueno, vamos a repararlo ya. Listo, todo listo. Yo no quería volver. Por razones lógicas. Pero entonces me di cuenta de que tampoco quería quedarme fuera. Porque la naturaleza seguiría su curso. Siempre lo hace. Sentí lo mismo. Es evidente que en este momento estamos en el lugar más importante de la Tierra. Tal vez de todos los tiempos. Tal vez. ¿Pero qué hay del Dr. Grant? Él y yo somos un equipo. No importan las circunstancias. Sí, sí, pero el caos, doctora Sattler. El caos hace que me pregunte si de verdad podemos hacer las cosas mejor o simplemente posponer lo inevitable. Todo se reduce a la responsabilidad. La última vez que estuvimos aquí éramos los invitados de Hammond. Esta vez somos sus socios. Tenemos el conocimiento y los medios para cambiar las cosas. Es ambiciosa, doctora Sattler. Muy ambiciosa. Pero me gusta su espíritu. Bien. Voy a necesitar un módulo de investigación en el centro de visitas. Luego revisaremos las cercas disponibles. También hay que añadir un búnker de emergencia a la lista. Ya sabemos lo efectivas que fueron las cercas en el pasado. ¡No!
dinosaurios enfadados. Puedo ahorrarle mucho tiempo a todo el mundo y explicar lo que pasa tarde o temprano. Y ese tarde o temprano llega muy pronto, cuando nadie lo espera. Bueno, excepto yo. Me encantan los velociraptores. Bueno, mientras vamos a abrir el búnker. Tenemos que investigar la cerca electrificada. Bueno, ¿qué les decía? Ah, sí. Un pequeño error. Ah, miren, Mr. Adele. Un pequeño error en el juego es que los velociraptores, los tres, murieron. Y según esto, todas las crías de velociraptores que habían encontrado Alan Grant y Tim y todos ellos, en realidad estaban muertos. Ningún velociraptor sobrevivió, o sea que es un error muy grande. ¿Y dónde está el tiranosaurio? Que ese sí sobrevivió. Ahí hay un error. Vamos a investigar esto. Y bueno, pues a esperar. Los dilofosaurios. A los dilofosaurios no les cambiaron nada. Están iguales. Eso sí, continúan iguales. Vamos a ir reparando estas cercas de una vez. Ah, y vamos a agregar un nuevo equipo de guardias. Ok. El señor Hammond está muy preocupado. Recibimos informes sobre empleados heridos. Velociraptores. Tenemos que encerrarlos en el recinto de raptores. ¿No es usted un experto en ellos, Dr. Grant? Sería justo decir que los velociraptores y el Dr. Grant tienen su historia. Dedicar toda una vida al estudio de un animal implica aceptar la cruda realidad de que intentará matarte si alguna vez te encuentras frente a frente con él. Se encontró frente a frente con ellos. Cosa que era imposible antes de que existiera Jurassic Park. De algo tiene que haber servido. Cierto. Nos sirvió para pasar muchas noches sin dormir. Bueno, vamos a sedar a los raptores mientras reparan las cercas. Hay que optimizar los tiempos, ¿eh? Siempre. De eso se trata el juego. De optimizar tiempos, básicamente. Así es como se pasa este juego. Y ahora todos los dinosaurios están adentro, ¿verdad? Bueno, los raptores. Solicitud recibida. Espera. No. Diablos. El otro raptor está allá. Quédate ahí, por favor. Ah, perfecto, las bengalas sirven de mucho. Sedado. Aquí están los otros dos, por favor. Por el otro. Creo que está a lo lejos. No, está aquí. No lo veo. Ah, este es el que se da. Diablos. Listo, ahora sí. Cayó. Falta uno. ¿Dónde está?
está hasta allá. No, no quiero que me toquen los dinosaurios de ese lugar. Ahí está. Impacto. Sedado. Listo. Qué gran tiro, ¿eh? En camino para recolectar. Y vamos a llevarlos todos a su recinto. Obteniendo activo. Añadiendo tarea. Entonces, nuestro objetivo es retomar el control, ¿verdad? ¿Control? No, Finch. A lo máximo que se puede aspirar en Isla Nublar es a un caos gestionado. Y por eso está aquí, Dr. Malcolm. ¿Entonces no es por mi ingenioso carisma? Necesitamos poder gestionar Jurassic Park con su caos incluido. Solo entonces podremos pensar en planes para el futuro. A Alan y a mí sigue sin gustarnos la idea de abrir el parque al público. Eso es una especie de eufemismo. Entiendo a lo que se refieren y sus preocupaciones, pero todo a su debido tiempo. Recuerdo haber visto turistas en el yacimiento de los páramos. Se les cobraba la entrada, ¿no? Esas donaciones sirven para financiar la investigación. Al igual que yo. Y se lo agradecemos, pero... Pero no es muy diferente a lo que hacemos aquí en Jurassic Park, doctora Sattler. Solo que a una escala muy superior, por supuesto. Y con más teatralidad y palomitas con mantequilla. Todos conocemos su visión, John. Pero hay que trabajar en la ejecución. Por eso están todos aquí, para asegurarse de que este sueño, mi sueño, no muera. Y hay otra gran diferencia entre nosotros, John. En Montana, Ellie y yo desenterrábamos fósiles de dinosaurios. Aquí, son los dinosaurios los que quieren enterrarnos. ¿Y no es emocionante? En serio, tiene que aprender a callarse, Finch. Bueno, todos los raptores ya están encerrados. Solo hay que esperar. Activo en el aire. Y hasta ahorita me he divertido mucho. Yo lo había pasado el DLC, pero... en inglés, me lo pasé en inglés para practicar el inglés. Y ya hay que abrir los bunkers ya. Y bueno, lo que les decía de optimizar tiempos, vamos a investigar mientras salgo, aunque no nos lo hayan pedido. Esto nos va a ahorrar mucho trabajo en el futuro. Por ejemplo, esto. Sobre todo las enfermedades, que eso es lo más importante al final. Bueno, ya casi estamos. 3. 2, 1. Activo entregado. Pues perfecto, lo hemos conseguido. Todavía vamos a tardar en organizar y recuperar los datos científicos como corresponde. El Dr. Wu dejó muchísimo material. Es un milagro que quede algo con que trabajar tras el sabotaje de Nedry. Cierto, pero entre la tormenta, los dinosaurios y lo que fuera que Nedry les hizo a las computadoras, los registros y la documentación son un desastre. ¿Pero podremos recuperarlos? Si podemos crear dinosaurios, seguro que conseguimos clasificar el papeleo y organizar los archivos informáticos. ¿Podemos crear dinosaurios? ¿O solo son unas copias impresionantes? Están vivos, Alan. Y quiero que tengan la mayor exactitud científica posible. Los científicos de Hammond cometieron un error al sustituir con ADN de anfibios. Y al contratar a la gente equivocada. Pero ahora cuenta con la adecuada. Nosotros. No sé qué ve en un chico como Cabot. La gente me dice lo mismo de ti. ¿Ah, sí? ¿La gente? ¿Como el doctor estrella del rock? Bueno, ahora tenemos que tomar fotos de los dinosaurios.
Pero eso será en el siguiente capítulo. ¿Sabes qué necesito? Fotografías de dinosaurios. Voy a hacer una lista de las fotos que necesito. Nunca pensé que podría fotografiar a dinosaurios. Eso es nuevo. ¿Y Alan? La tapa del lente. Quiero fotos de verdad. Esta vez me acordaré. Espero que les haya gustado el video, mis queridos raptores. Y bueno, ya saben, dejen su like, su comentario. Si tienen alguna duda sobre el juego, déjenmela saber en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Espero les haya gustado muchísimo. Compartan el video, porque muchos me dicen que merezco más suscriptores. Si quieren ayudarme a conseguir suscriptores, entonces por favor compartan el video. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, mis queridos raptores.